pero también le hago un llamado a Veolia, como se los he hecho, no una vez, mil veces, dejen de estar asustando a la gente. Ya durante 30 años lo estuvieron asustando, y no es de ahí, ¿me explicó? O sea, no sé por qué, no sé cómo no pueden tener vergüenza que estuvieron 30 años sangrando Aguascalientes y ahorita otra vez quieren, y luego con amenazas y con sustos, pues no se vale. Ya sé, me queda claro que están mandando su papelito y lo pegan tipo Coppel. Y yo les vuelvo a hacer un llamado a todas las familias de Aguascalientes. No se dejen asustar ni amedrentar. Así de fácil, hermano. No. A ver, digo, no llenaron con 30 años. O sea, nada más analiza eso. Dos, el contrato que se hizo es de buena fe. En ningún momento dice debo y pagaré. Ni siquiera el contrato es una letra de cambio, nada. Ahora bien, me han dicho que están llegando pues a amedrentar a la gente diciéndole no, pues que lo vamos a embargar y todo y que no hagan caso. No hay problema, mi Mario, o sea, hay que ser congruentes también. Pues digo, toda esa gente no es congruente. Esta gente cree que con el susto y con amedrentar a la gente vas a pagar. Lo que sí también te digo, que les estaban diciendo, acuérdate, que decían, a ver, ¿no tiene para pagar? Fírmeme esta letra, fírmeme este pagaré. No, no firmen absolutamente nada. No es, a ver, Mario, es que es muy difícil que te cobren y que te embarguen. Ahora, lo que dice el documento que dejan ahí, que un juez del Distrito Federal les otorgó la facilidad de poder seguir cobrando, pero no de amedrentar, no de asustar y no de decirle fírmeme un pagaré, una letra de cambio. Ya que en su momento se firmó un contrato con la concesionaria en el tema del agua, dime tú dónde dice debo y pagaré. Lo que yo hago un llamado es que no firmen con ninguna letra de cambio, no firmen un pagaré, no firmen nada. Y si no, a lo que toque, pues ahí estoy, Mario. A lo que, a donde que tengamos que llegar, vamos. El contrato se firmó de buena fe, Mario. No es un contrato ni de arrendamiento, ni una, no dice debo y pagaré, no, nada.